Muchas gracias por estar aquí en esta jornada que desde la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, hemos organizado con la inestimable colaboración de la Universidad de Burgos. Una jornada que pretendemos que sea un análisis y reflexión sobre lo que ha sido y es el terrorismo y cómo afecta a la sociedad, y sobre todo también que pretendemos que sea, desde luego, un acto de reconocimiento y de homenaje y apoyo a nuestras víctimas, a las víctimas del terrorismo de Castilla y León. Y todo ello enmarcado en la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que, como saben ustedes, se celebra el próximo 11 de marzo, el próximo domingo. Bueno, esperemos, desde luego, que sea, que así lo deseamos, que sea de éxito y de interés para todos. Y para inaugurar esta jornada contamos con el vicepresidente de la Junta y con el rector de la Universidad de Burgos. Empezamos dando la palabra al rector de la Universidad de Burgos, que nos dirija un saludo, y a continuación el vicepresidente de la Junta inaugurará formalmente esta jornada. Muchas gracias. Adelante, rector. Muchas gracias, señor vicepresidente, autoridades civiles, militares, autoridades académicas, estimados ponentes, señoras y señores, comentábamos hace un minuto ante los medios de comunicación que estoy muy satisfecho y que me encanta darles a todos ustedes la bienvenida a la Universidad de Burgos para celebrar esta jornada de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo. Y eso porque, lógicamente, la universidad es el lugar de generación, de transmisión del conocimiento, un lugar donde cultivamos la cultura y un lugar donde tenemos también un modelo educativo que está basado en valores y en principios fundamentales, en valores tales como la defensa de la libertad, del pensamiento, de la democracia, pero también de la defensa de una sociedad justa, solidaria y defensora de los derechos humanos. Y sin ninguna duda, pues entre esos derechos humanos está la defensa de esa libertad, la defensa de la vida, la defensa de la integridad. Y también comentaba que vivimos en una sociedad que, aunque parece que si nos asomamos a los medios de comunicación está continuamente turfada de problemas, de dificultades, en fin, parece que tenemos un cierto desastre. La verdad es que yo, que tengo a hijos jóvenes, pues no me canso de repetirles que no saben la suerte que tienen de vivir en un lugar como España, en una sociedad democrática, como les digo yo, una sociedad que abres el grifo y sale agua, porque lo que parece elemental no lo es en la mayor parte de países del mundo. Y también creo que es importante que defendamos y nos preparemos para lo que todavía sigue siendo una amenaza, como es el terrorismo. Parece que solo nos sensibilizamos en momentos en donde hay acontecimientos que nos hacen atemorizarnos y ser conscientes, pero la verdad es que me alegro mucho de que, con motivo del Día Europeo de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que se celebra pasado mañana el domingo, pues recordemos esta cuestión y seamos capaces de darnos cuenta de que no hay mejor prevención que escuchar la voz de las víctimas del terrorismo, y que esto es importante que transmitamos sobre todo a nuestros estudiantes y a los más jóvenes, pero en general a la propia sociedad. Por eso me congratula, como digo, que celebremos esta jornada aquí. La Universidad de Burgos tiene ya una larga tradición en el tratamiento de temas relacionados al terrorismo, principalmente desde finales de la década pasada, en que, si no estoy equivocado, fue el profesor Fernando Reinares el que comenzó a tratar estas cuestiones, a realizar proyectos de investigación, y desde entonces pues la universidad ha celebrado diferentes jornadas, ha publicado libros y ha desarrollado proyectos de investigación. Por eso, como digo, quiero agradecer al vicepresidente, agradecer a la Consejería de Presidencia, a la Junta de Castilla y León, en definitiva, que haya organizado esta jornada, que haya pensado en Burgos y haya pensado en su universidad, y que haya preparado lo que yo considero pues un programa muy interesante
con una mezcla muy equilibrada de expertos universitarios, de los medios de comunicación que tan importantes son en el tratamiento de esta temática y, cómo no, de las voces de las víctimas del terrorismo. Muchas gracias a todos los ponentes. Permítanme destacar la presencia siempre grata en esta universidad, tanto del comandante Juan José Aliste como de nuestro querido diputado, que en fin, disfrutamos en muchas más ocasiones de su presencia, de Jaime Mateu, porque creo que efectivamente su voz servirá para transmitir a nuestros jóvenes que esta sociedad democrática, libre y esperemos que digna, lo es gracias a que muchas personas se han quedado por el camino. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, rector. La verdad que tenemos poco tirón, tú y yo. Sí. Pero bueno, a lo mejor luego, no sé si es el día, que es viernes, si es que llueve o que tenemos poco tirón. Yo creo que tenemos poco tirón. Pero espero que luego haya más tirón, ¿no? Lo primero, buenos días a todos, ¿no? Para el Gobierno de Castilla y León, para la Junta, constituye un honor promover esta jornada que bajo el título Víctimas y sociedad ante el desafío del terrorismo realizamos en colaboración con la Universidad de Burgos. Institución, la Universidad de Burgos, a la que comienzo expresando nuestro agradecimiento por la inmediata disposición mostrada para acoger esta jornada que pretende ser, además de un acto académico, un acto de respeto, afecto, justicia y dignidad con las víctimas de la sinrazón terrorista. Querido rector, la universidad es un lugar idóneo para, se lo decía ya a los medios ahora, para albergar estas jornadas, porque es un espacio en el que se enseña a que la razón prevalezca sobre la violencia. Se enseña a que el diálogo se alce sobre la intolerancia, porque la universidad es, en definitiva, y debe ser una escuela de libertad y de pluralismo intelectual. Y que estemos hoy en Burgos, en la ciudad de Burgos, tampoco es casual. Iba a decir la mayoría, los que estamos aquí, por aquí, con decir aquí la mayoría conoce que Castilla y León ha sido escenario de múltiples atentados terroristas. Y son muchas las personas con las que convivimos en nuestro día a día, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, que tienen su alma y su cuerpo roto y maltrecho como consecuencia del terrorismo. En el contexto autonómico, en el contexto regional, Burgos ocupa un destacado lugar en este siniestro episodio de nuestra historia. Por todas y cada una de sus casi 30 víctimas mortales y también por algunos acontecimientos especialmente significativos que me van a permitir que recuerde. Todos, toda España, pero especialmente Burgos, vivimos intensamente desde el 17 de enero de 1996 el secuestro y la tortura durante 532 días de uno de sus vecinos, de un burgalés, como es José Antonio Ortega Lara. Y con tremenda emoción vivimos también su liberación gracias al impagable trabajo de la Guardia Civil. En Burgos, los terroristas intentaron el 29 de julio de 2009 una masacre en la casa cuartel de la Guardia Civil, dejando casi 70 personas heridas, entre ellas varios niños. Carlos Sáenz de Tejada, Guardia Civil burgalés de 28 años, fue el último asesinado por ETA en suelo español el 30 de julio de 2009. Por último, Burgos es también testigo del sufrimiento y la dignidad de la familia Mateu Istúriz, único caso de una familia que ha sufrido
dos atentados mortales de los asesinos de ETA. El padre, José Francisco Mateu, magistrado del Tribunal Supremo, el 16 de noviembre del 78, y 8 años después, en julio, el 26 de julio del 86, el de uno de sus hijos, Ignacio Mateu, que era teniente de la Guardia Civil. Otro de ellos, amigo, compañero de viejo, compañero de tiempo, Jaime, participa hoy, iba a participar hoy como ponente en estas jornadas. Gracias, Jaime. Pues bien, además de la oportunidad que representa estar en Burgos y en su universidad, en esta ocasión la fecha elegida para esta jornada es también adecuada, porque es la que se corresponde con la conmemoración el próximo domingo del Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Hoy, junto con todas las víctimas del terrorismo, recordamos especialmente aquel fatídico 11 de marzo de hace 14 años en Madrid, en el que 192 personas asesinadas fueron asesinadas y 1.893 personas resultaron heridas. Queridos amigos, en estas jornadas queremos recalcar, a través del título que la encabeza, la relación existente entre la sociedad y las víctimas del terrorismo, o si lo prefieren, entre las víctimas del terrorismo y la sociedad. Y es que, desgraciadamente, en España tenemos una larga trayectoria de sufrimiento y de dolor como consecuencia del terrorismo. Y esa experiencia nos ofrece como enseñanza el trascendente papel, el doble papel que la sociedad puede llegar a jugar y debe llegar a jugar. Por un lado, frente al terrorismo. Por otro lado, como protección a sus víctimas. Enseñanza que se me antoja muy aprovechable toda vez que, aun habiéndose silenciado las armas de ETA, nos acechan nuevas fórmulas de terrorismo mundial, como bien saben ustedes, como bien conocen todos, que es el terrorismo yihadista. Durante bastante tiempo la sociedad española vivió convencida de que el terrorismo era un problema de Estado y que por eso la responsabilidad y la posibilidad de actuar contra ese fenómeno criminal era únicamente de las instituciones del Estado. La sociedad parecía que no tenía nada que ver. Fueron los años de la invisibilidad, de la falta de apoyo, del silencio de las víctimas y del espectador indiferente de buena parte de la sociedad española. Y aprovecho para, si en algún momento, que seguro que sí, como la mayoría de nosotros, fuimos espectadores indiferentes, porque lo fuimos la mayoría, aprovecho para pedir perdón, para pedir disculpas a las víctimas. Invisibilidad porque la sociedad no volvía a saber nada de las víctimas tras el atentado, ni de sus secuelas, ni de sus necesidades. Faltaba apoyo institucional porque, por ponerles un ejemplo, a menudo las víctimas eran enterradas en un funeral semiclandestino y también silencio porque al menos en el País Vasco las víctimas se veían obligadas a ocultar su condición y nadie alzaba la voz en su nombre. Y en aquellos años de plomo, la sociedad se movía entre el desconcierto, la rabia, la costumbre y en ocasiones, como les decía, la indiferencia. Pero afortunadamente nos fuimos desperezando. Se empezó a concebir que desde distintos puntos de vista todos teníamos un papel esencial ante este problema. Por una parte, se entendió que en realidad los ataques que recibían las víctimas del terrorismo iban dirigidas contra la sociedad en su conjunto. En parte porque la propia ETA se empeñó en una derivada criminal que ellos mismos denominaron la socialización del sufrimiento, que les llevó, entre otras cuestiones, atentados como Hipercor, la Casa Cuartel de Zaragoza,
Vic, que les llevó también a los asesinatos del que fuera presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás Valiente, o al concejal Miguel Ángel Blanco, en 1997, sin olvidar el secuestro ya citado del burgarés José Antonio Ortega Lara. Pero además llegamos a comprender que todos juntos éramos una herramienta pacífica contra el terror que nos intenta insuflar los propios terroristas. Así, de la sociedad misma surgió el Lazo Azul en protesta por el secuestro del industrial Julio Iglesias Zamora, ya en el año 93, y también surgió la movilización que se denominó Espíritu Duermo tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Este espíritu nació espontáneamente en la calle. Condujo, sin duda, la mejor de las actuaciones que ha tenido la democracia española contra el terrorismo. El pacto por las libertades y contra el terrorismo firmado por el Partido Popular y el Partido Socialista en diciembre del año 2000, que entre otras cosas, entre otras consecuencias, provocó la aprobación de la Ley Orgánica de Partidos. Pues bien, el doble papel de la sociedad que acabo de citar, víctima y como herramienta contra el terror, lo ejemplifican a la perfección desde hace muchos años las asociaciones de víctimas del terrorismo. Como lo hace la Asociación de Castilla y León, cuyo presidente, el comandante Juan José Aliste, ejemplo de coraje y dignidad, que nos acompaña y participa en estas jornadas, muchas gracias, de verdad, Juan José, muchas gracias por tu trabajo, por tu asistencia, por tu apoyo, por tu colaboración. Luego, cuando comente la ley que hemos aprobado en septiembre, volveré a decirlo, porque desde el primer momento estuvo con nosotros, fuimos de la mano, elaboramos la ley junto, era la ley que requería la sociedad de Castilla y León, pero lo hicimos de la mano del comandante Aliste. Muchas gracias por todo. Con todo y con ello, lo más importante que habéis hecho, las víctimas, para la sociedad española y que debemos reconocer, es despojarnos del papel que los terroristas os habían asignado para amedrentar a la sociedad y convertirnos en un aval social y político de la solidez del Estado a través de vuestro ejemplo. Hoy las múltiples organizaciones terroristas que actuaron en España en otros tiempos ya no lo hacen. Peor, la más letal de todas, ETA, aunque no está disuelta, no ha vuelto a actuar desde que el 20 de octubre de 2011 anunciara el cese definitivo de la violencia. Sin embargo, nos enfrentamos con el terrorismo de nuevo. Como más tarde va a explicar el profesor Rivas Nieto de la Universidad Loyola de Andalucía, dentro de unos minutos en estas mismas jornadas, nos encontramos frente a una amenaza para la democracia mundial. El terrorismo yihadista, por las víctimas que este pueda ocasionar, pero también por las existentes a las que tenemos que acompañar y atender, conviene que nos detengamos, siquiera durante unos minutos, a reflexionar sobre las responsabilidades que tenemos como ciudadanos individuales y como sociedad respecto a ellas. Por mi parte, quisiera apuntar tres ideas que considero esenciales a este respecto. En primer lugar, todos y cada uno de nosotros debemos defender la dignidad de las víctimas del terrorismo. Para ello tenemos la obligación moral de distinguir nítidamente quiénes son los terroristas y quiénes son las víctimas. Debemos evitar acercamientos en el sufrimiento de unos que eligieron el camino de la violencia y de otros que no eligieron serlo. Tenemos, por lo tanto, la obligación de proporcionar a las víctimas una victoria moral, la victoria que supone ofrecer el relato de lo sucedido de verdad, eliminar el lenguaje perverso con el que se pretende justificar la violencia por la existencia de un conflicto que en realidad nuestra sociedad nunca tuvo, nunca ha tenido, ni con ideología o religión alguna, y menos aún en un país en el que cualquier objetivo político puede ser expresado, afortunadamente, en libertad y sin violencia.
Precisamente ese es uno de los propósitos de la reciente ley que les comentaba, de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo de Castilla y León, que aprobábamos en septiembre del año 17. En esta norma hemos querido poner los medios para evitar la realización de actos, manifestaciones o símbolos vejatorios o de humillación para las víctimas, o de exaltación, homenaje a los terroristas, porque entendemos que todos estos actos, más frecuentes de lo deseado, en ese inmenso botellón que en ocasiones son las redes sociales, implican una prolongación del daño moral a las víctimas del terrorismo. Y en sentido contrario, en la ley, en la nueva ley de Castilla y León, buscamos dar visibilidad a las víctimas. Por ello se regulan distinciones y reconocimientos institucionales que sin duda contribuirán a que se sientan apoyadas y acompañadas por la sociedad en su conjunto. La pervivencia de su sacrificio en la memoria, en calles y plazas, en actos públicos o jornadas como las de hoy, acompañará y aliviará en parte el dolor por lo vivido y por la ausencia de los asesinados. Además de la dignidad, cada uno de nosotros debemos mantener la memoria del terrorismo, que es lo contrario al olvido, al silencio o a la mentira. Memoria de los asesinados y de los heridos, de los secuestrados, los amenazados, de su familia y de sus amigos. Memoria del significado político de las víctimas del terrorismo, porque ellas son un símbolo, son representantes involuntarios de una sociedad cuya vida en paz y democracia ha sido atacada. En definitiva, memoria como lugar de encuentro de las víctimas con la sociedad. No debemos permitir ni consentir que se blanquee la historia del terror o que se construya un falso relato. En honor a la memoria de nuestras víctimas, rechazaremos siempre los proyectos políticos insolidarios, intolerantes y supremacistas. Proyectos que no son mejores ni están imbuidos de mayor legitimidad por el hecho de que ya no sean defendidos con violencia. Por todos estos motivos son de gran importancia las medidas de carácter educativo que contiene la nueva Ley de Víctimas de Castilla y León, medidas que persiguen la promoción de los valores democráticos y el conocimiento de la historia, evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo. La Junta de Castilla y León quiere poner su grano de arena en un asunto de tanta importancia. Y por eso acabamos de presentar, seguro que muchos de ustedes lo conocen, un proyecto que hemos denominado Testimonio Directo de las Víctimas del Terrorismo en Centros Docentes, que se pondrá en marcha durante el último trimestre del presente curso escolar y que está destinada fundamentalmente a alumnos de cuarto de la ESO. En tercer lugar, junto a la dignidad y la memoria, debemos proporcionar a las víctimas reparación y compensación. De este modo, en Castilla y León ya contamos con medidas destinadas a la protección y rehabilitación de las víctimas como consecuencia de la existencia de unas necesidades especiales. Se trata de facilitar su recuperación médica y psicológica. Con esa finalidad hemos regulado la asistencia a las víctimas en el sistema educativo, medidas de acceso al empleo y además ayudas para la vivienda adaptada a las necesidades derivadas de las consecuencias del atentado o el acceso a centros residenciales para personas mayores. También hemos regulado medidas de compensación. Son aquellas que buscan equilibrar diversas situaciones de desigualdad originadas en la víctima y en su familia como consecuencia del atentado. En este grupo de medidas, por ejemplo, sin querer ser exhaustivo, están las ayudas en el ámbito escolar, los beneficios fiscales o los beneficios en el acceso a la cultura. En Castilla y León trabajamos por todo ello: dignidad, memoria, reparación y compensación de las víctimas del terror. En Castilla y León trabajamos unidos. Qué importante es la unidad y el consenso en este momento más que nunca, ¿no? Tan difícil de encontrar en la España actual, tan complicado de tejer en estos momentos políticos, ¿no? Pero tan importante
para que un pueblo, un país avance, ¿no? La unidad, el acuerdo y el consenso. Pues nosotros trabajamos unidos y trabajamos con las víctimas en Castilla y León. Trabajamos unidos, como lo demuestra el hecho de que la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas de Castilla y León fue aprobada por unanimidad por los 84 procuradores. Esta unidad política reflejo del apoyo social a las víctimas, creo que es trascendental como instrumento para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. Con esta unidad entre partidos políticos de tan diversos planteamientos, estamos transmitiendo a la sociedad de Castilla y León la idea de que no existe objetivo político alguno que pueda reclamarse mediante la violencia. Con esta unidad, la sociedad de Castilla y León acompaña unida a las víctimas en su duelo, porque es algo imprescindible. Eso sí, no debe cronificarse y debe realizarse junto a una sociedad unida. Y trabajamos con las víctimas. Aquí partimos de la consideración de las víctimas del terrorismo no como simples perceptores de ayuda, sino como parte activa de la sociedad de Castilla y León. Valoramos su enorme aportación a esta como sujetos dinámicos y participativos y esenciales para hacer frente a los efectos de la violencia terrorista. Les comentaba que el comandante Aliste, hace casi 3 años, cuando empezamos los trabajos para poner en marcha esta ley, entonces proyecto de ley, desde el primer día, desde el primer momento, estuvo con nosotros, desde el primer momento buscó la mejor norma dentro de la norma estatal para Castilla y León. Y desde el primer momento y hasta el final fue uno de los artífices de que todos los partidos políticos votásemos unido. Eso es bueno recordarlo. Sabéis todos los presentes el panorama del Parlamento Autonómico, que es un panorama bueno, complicado, como los tiempos que tocan, ¿no? Donde están partidos de prácticamente todas las ideologías, pues conseguimos todos sacar adelante unidos el proyecto, y sin duda se lo quiero agradecer públicamente al comandante Aliste. Así, como os decía, las víctimas en Castilla y León intervienen directamente en la opinión pública, en los procesos de elaboración de sus derechos o en la toma de decisiones. Los movimientos de víctimas que nacen en España los años 80, como consecuencia de la desatención en la que se encontraban, hoy forman parte del conjunto de los movimientos sociales de nuestra comunidad. Los apoyamos y están en red con organizaciones y fundaciones similares de otras comunidades y también del ámbito nacional. En nuestra relación con ellas, en la Junta de Castilla y León, hemos contado con la figura del comisionado, mi secretario general. Bueno, no mi secretario general, el secretario general de la Consejería, ¿no? José Manuel, que es el responsable de elaborar estas jornadas. Les decía que es el órgano unipersonal, el comisionado, para las víctimas del terrorismo, que es un interlocutor de la Administración para su apoyo y para su asistencia. Finalizo. Nuestro Estatuto de Autonomía vincula a los poderes públicos con la promoción de la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo. Rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia, o de cualquier otra forma se atente contra la igualdad o la dignidad de las personas. Ejercemos, entiendo yo, ese mandato con lealtad y con convicción, porque somos una sociedad solidaria en la que no pasa desapercibido ni es desatendido el sufrimiento y el dolor de nadie. Las víctimas del terrorismo de toda España saben que en Castilla y León no están solas y que nunca lo van a estar. Como lo saben también las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que cada día velan por nuestra seguridad en distintas partes del mundo y de lo que nos sentimos tremendamente orgullosos.
No quisiera terminar estas palabras sin reiterar mi agradecimiento al rector de la Universidad de Burgos, al presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castellón, a los ponentes en estas jornadas y, cómo no, a los asistentes, lo digo en voz baja, por su paciencia y atención. Muchas gracias.